linda, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Susana González, por si no me conoces, y desde ya te invito a que te suscribas en esa cajita roja que está ahí debajo. Es totalmente gratis. Antes de comenzar con este video, quería darle las gracias a todos los nuevos suscriptores y darles la bienvenida. La verdad que estoy muy emocionada porque todos los días se suscriben personas nuevas y eso es muy importante y muy especial para mí. Ya casi llegamos a los 300, mi gente. Y bueno, pues a los que están conmigo desde el principio, enviarles un beso muy grande y decirles que los amo con todo mi corazón y deseo que esta semana esté yendo, como siempre les deseo, llena de éxito y bendición. Y nada, el video que les traigo hoy es una mascarilla casera natural para revitalizar la piel con base de cúrcuma, aceite de coco, miel orgánica y un poquito de agua. Espero disfruten de este video. Nos vemos en la próxima. ¡Mua! Para nuestra mascarilla utilizaremos coco, cúrcuma, muy buena, tiene muchísimas propiedades que estaremos mencionando. La miel, por supuesto, orgánica, excelente. Y todo va a ser con la medida de una cuchara. En el caso del coco vamos a poner un poquito más, ya verán a continuación. El aceite de coco es uno de los productos naturales por excelencia para el cuidado de nuestra piel. Tiene propiedades antibióticas y antimicrobianas que nos ayudan a prevenir cualquier tipo de infección. También protege nuestra piel de los rayos ultravioletas y nos ayuda a prevenir la aparición de arrugas y de manchas. El aceite de coco es uno de nuestros mejores aliados, así que tenlo siempre a mano. Tiene distintos tipos de usos y para esta mascarilla va a ser la base que le va a dar consistencia y densidad. La cúrcuma es conocida como la especia con propiedades milagrosas. Originaria de Asia del Sur, se utiliza hace muchísimos siglos en la India, donde comúnmente la llaman haldi. Esta especia tiene propiedades increíbles. Es un desinflamatorio natural, ayuda a corregir las arrugas, ayuda a hacer tratamientos para estrías, pieles grasas, pieles secas, incluso es un tratamiento depilatorio excelente. Son muchas las propiedades que tiene la miel para el cuidado de nuestro rostro. Podríamos destacar que es un hidratante excepcional, que también ayuda a que nuestros poros se abran y podamos eliminar de ellos cualquier suciedad. También es un previsor excelente para el envejecimiento, es antibacteriana, antioxidante, antiinflamatoria, antiséptica. La miel es excelente. Cambio, ¿verdad? Pues lo primero que vamos a hacer es desmaquillarnos antes de aplicar la máscara. Yo utilizo estas toallitas de Neutrogena y la verdad que son muy prácticas para cuando llego como loca y tienen un olorcito riquísimo. No sé a qué huelen, pero huelen rico.
Ya me retiré la mascarilla con agüita tibia. Y les aseguro que tenía mis reservas con la cúrcuma porque había leído muchísimo en Google que esto es una especie que puede manchar. Y yo dije, ay Dios mío, si se me queda esa cara amarilla. Pero no. Miren, ya pueden ver el resultado de la mascarilla. La piel se siente bien suavecita, bien hidratada, con una elasticidad renovada, la verdad que lo puedo decir. Y detalle interesante, miren en los puntos de la cara como hay brillo natural, un brillo proporcionado por productos totalmente naturales, orgánicos, el aceite de coco, la cúrcuma, que nos ayuda a muchísimas cosas, entre ellas es como desinflamatoria, y la miel, que la miel sabemos que es un divino tesoro, para lo que sea sirve. Y bueno, mi gente linda, con esto hemos terminado el video de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Si fue así, no olvides darle manita arriba y suscribirte para que puedas ver el siguiente video que viene en este tu canal, mi canal. Besos, los quiero muchísimo. Happy Monday.